Hola a todos, bienvenidos. Volvemos aquí a Cantabria de Cerca. Ya han visto, hemos hecho un pequeño parón durante esa semana bolística, pero estamos ya aquí de nuevo para recorrer los municipios de Cantabria. Hoy vamos a hablar de uno de esos que son la esencia de nuestra comunidad, lo que es sobre todo Cantabria. Se trata de Ribamontán al Monte y tenemos aquí con nosotros a su alcalde, Joaquín Arco. Bienvenido a Popular Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, como siempre les preguntamos a nuestros alcaldes, a todos los que pasan por aquí, lleváis 2 años ya de legislatura. ¿Qué tal han ido estos 2 años? ¿Qué titular nos das? Bueno, han sido, creo que, buenos. Es una continuidad de la anterior legislatura. Proyectos que quedaron sin hacer, proyectos que quedaron en tintero, pero vamos poco a poco rematando todos los proyectos. Y bueno, pues con trabajo de las consejerías y con fondos propios del ayuntamiento, pues bueno, poco a poco van saliendo todas las ideas que teníamos un poco encima de la mesa y dando forma a proyectos que eran de más largo plazo. Pero bueno, bien, va bien. Bueno, la verdad que al poco de la legislatura llegó el COVID. ¿Cómo os ha afectado a vosotros? ¿Cómo ha sido gestionar este año y medio tan duro que llevamos? Jope, pues sobre todo fue al principio, que fue algo que a todos nos pilla de sorpresa, por supuesto, a todas las instituciones, a nivel nacional, regional, municipal, y ha sido algo complicado hasta que hemos cogido un poco la dinámica, porque bueno, al principio tampoco había mucha información y era un poco más sentido común lo que se empleaba que otras cosas, y sobre todo medios. Fue al inicio una locura los medios. No había mascarillas, no había EPIs, no había hidrogel, no había nada. Se vieron situaciones un poco pues apretadas por el tema de ese tipo de elementos, sobre todo para la gente que trabajaba. Pues nosotros en el ayuntamiento agradecer a Protección Civil porque y los empleados municipales porque han trabajado coordinadamente todos y a veces sin medios, hasta que luego han empezado a llegar los medios y bueno, la cosa se ha trabajado un poco mejor y ya se conocía uno mejor el virus, porque al principio este virus tampoco era conocido, no se sabía si transmitía por el aire. ¿Y qué teníamos que hacer contra él? Entonces era un poco complicado y caótico al inicio, pero bueno, se ha ido normalizando la vida. Yo creo que la gente ya se ha hecho a vivir con el virus. Lo que sí que es cierto que la gente lo que debería ahora, que creo que es la recta final de este virus, pues tener también cuidados, obviamente los cuidados que nos piden autoridades sanitarias y demás, pero cuidados de que el virus, obviamente, poco a poco está siendo vencido, aunque haya brotes, estemos en quintas olas y demás, pero no es lo que pasaba antes. Datos que teníamos antes de sanidad eran datos de que la gente que entraba pues había un porcentaje muy alto que iban a las UCIs y ahora, aunque haya contagios, no son un porcentaje tan alto de acaben las UCIs o lo pasen asintomáticamente, con lo cual las vacunas funcionan y a la gente hay que decirles que el que no se ha vacunado que se vacune y el que todavía no se ha vacunado porque no le ha llegado, que son los jóvenes, pues les llegarán y que se vacunen. Creo que es la solución. Y aún así en España estamos teniendo unos índices altísimos de vacunación comparado con el resto del mundo. 70%, estábamos hablando de 85%, bueno, depende un poco de la zona, del sector y todo eso, pero 85% aproximadamente. La verdad que en ese sentido, pues bueno, ha funcionado bien el sistema sanitario que tenemos en España, con todas las luces y sombras que a veces cuando pues no, la gente ya sabemos que siempre se queja de que bueno, a ver, todo no funciona a veces como un reloj suizo, como que nos gustaría a todos, pero bueno, ha funcionado razonablemente bien en Cantabria y en el resto de España, repito, con sus luces y sus sombras. Pero bueno, y los médicos, los enfermeros, todo el mundo, a veces médicos y enfermeras, el personal sanitario, pero no olvidemos, pues eso, Protección Civil, policías, la gente que trabaja en un hospital, que no solo se limita a eso, sino el personal de limpieza, que ha sido un factor fundamental, gente que trabaja en cocina, que siempre nos dejamos gente atrás, que han funcionado pues todos pues bien. Y con, porque además lo he vivido yo de cerca, mi padre ahora está jubilado, pero trabaja en Valdecilla, con lo cual he vivido que bueno, todo el mundo ha funcionado bien. ¿Os habéis sentido en algún momento un poco huérfanos de información? Porque al inicio sobre todo. Al inicio sí, pero bueno, yo lo quiero achacar a que bueno, quizás ni las autoridades que están por encima de nosotros sabían lo que pasaba. Quiero pensar que era eso, pero sí es cierto que al inicio, pues eso, sentido común, se empleaba solo. Y mascarillas, que por cierto, también hay que decir que mis vecinos hicieron. Se iban a buscar, me acuerdo, la textil sanandrina, luego se traían al ayuntamiento, voluntarios tejían mascarillas. En casa, en sus casas haciendo mascarillas. Mascarillas con un tejido que se podía lavar, vecinos que las tejían, que daban sus propios patrones, porque eran gente porque estaban en el mundo de la costura y demás, nos ha ayudado todo el mundo. Y es que a todo el mundo se lo tengo que agradecer, porque la gente se volcó, la verdad que sí. Ahí se ve un poco, en esos momentos tan extremos es cuando la gente se ve de que está hecha y realmente, gracias a Dios, aflora más la gente que tiene voluntad positiva que no la negativa. Entonces pues te quedas con eso en esos momentos dentro del caos que había. Ha sido por una parte un virus sanitario, pero por otra parte también ha sido un golpe durísimo a la economía. Tenemos sectores, hostelería, cultura. Siempre me lo recuerda mucho el tema de la cultura, que a veces parece que se nos olvida. ¿En qué situación os encontráis ahora? Porque parece que aquí empezamos a remontar, pero muy lentamente.
Nosotros en Ribamontana del Monte tenemos un sector turístico que queremos potenciar, un sector hostelero, bares, restaurantes y un sector de casas rurales que también obviamente han sido golpeados por la crisis. De hecho, ahora nosotros ayer mismo hemos estado llamando uno a uno porque, a ver, es un ayuntamiento que se puede permitir eso porque, a ver, los tenemos a todos localizados. Entonces, ¿y ese contacto cercano que tenéis? Eso es, y llamo yo personalmente a todos para la ayuda que vamos a dar de 250 euros a todos los restaurantes, hostelería, casas rurales. A ver, sabemos que no te salva de nada, sabemos que no te quita de nada, pero también tenemos un presupuesto muy ajustado y es lo que podemos dar. Y bueno, hemos tardado en darla porque esto tiene que ir a nivel de Madrid, nos tienen que autorizar, porque supuestamente es una ayuda, entre comillas, que no es propia o impropia de los ayuntamientos, con lo cual hemos tenido un trámite y se ha alargado la cosa. Pero bueno, ya estamos en marcha, hemos llamado a todos los hosteleros de la zona para que acudan al ayuntamiento a presentar los papeles para poder dar esa pequeña ayuda. Con lo cual, a ver, el verano ha funcionado relativamente bien, hablo ya de mi zona y de zonas colindantes, pero obviamente, claro, lo que arrastran ahí está. Y yo creo que en este caso las entidades públicas a nivel municipal, lo que se pueden ayudar a los ayuntamientos, regional y nacional, pues bueno, veo bien que les apoyen en lo que buenamente puedan, porque creo que es un sector que al final, a ver, Cantabria, España, se ve que la base de la economía, igual no es la fundamental, pero es una base muy importante, el sector turístico, con lo cual, a ver, ya se ha golpeado, es que lleva un año y medio siendo golpeado, luego la gente dice, bueno, es que los veranos son buenos, bueno, claro, es cuando tienen que recuperar, pero... Si no es bueno en verano, échate a temblar. Pero cuéntale a esta persona lo que ha pasado meses atrás, con lo cual, a ver, es importante, y yo creo que, a ver, ha habido restricciones y demás, que haya habido mucha polémica, y por no meterme en jardines que no me corresponden, pero bueno, a ver, que a veces había que entenderles y que es cierto que la sanidad choca con a veces con la economía, es sí. Verdad, pero bueno, ha sido complicado modular un poco todo eso y bueno, yo creo que al final a ver si se va viendo la luz, repito, ayudas, ya que se ha modulado eso, ayudas al sector y creo que el verano a ver si les ha sido favorable, que creo que sí, por lo menos hablo de mi municipio. Y lo que se puede ayudar. Todavía nos queda verano por delante, ¿eh? Hombre, yo creo estamos que septiembre, cruzando los dedos. Septiembre, que además llegan las temporadas que esto que hablan la gente mayor y demás, yo creo que se van a quedar buenas. Yo creo que todavía va a quedar un mes de septiembre con recorrido para la hostelería. Y para los que no es hostelería, para los que nos quedamos aquí, que ahora llega... Exactamente, para los que tenemos ganas todavía de verano... Nuestro verano tranquilo ahora, sí, es sí. Decir, con menos turistas, y entonces digamos que las personas que vivimos en Cantabria lo vamos a vivir, creo que el veranito este que queda ahora... Aún así, con estos dos meses ya que llevamos de verano, que ya más o menos se puede ver bastante bien qué tal ha funcionado. ¿Tan bueno como el año pasado? Yo creo que mejor. ¿Mejor incluso? Mira, yo tengo una referencia. En el ayuntamiento nuestro ha habido más gente. Ha habido más gente porque ha habido más consultas de todo. Y en ayuntamientos colindantes, que lo conozco porque tengo familia, he visto cosas que el año pasado no veía. O sea, en cuanto a gente. Es decir, aparcar gente donde antes la gente no aparcaba porque donde aparcan ya está lleno. Vaya, sin ir más lejos, que es una zona de costa. Con lo cual, creo que ha habido más gente. Ahora bien, que se traduzcan datos económicos y que haya repercutido en mejora los negocios a nivel económico, eso ya es una cosa que me imagino o quiero pensar que sí, pero bueno, eso ya lo tienen que decir los empresarios de la hostelería. ¿Y qué busca la gente cuando va a visitaros? ¿Qué es lo que quiere hacer cuando va allí? Básicamente el que viene a Cantabria y el que viene a nuestros municipios de Cantabria, hay 102 y los 102 son preciosos, yo voy a hablar del mío. Exactamente, para eso estamos aquí, para hablar del tuyo. Para vender todo, pero bueno, no quiero ser ni más ni menos que nadie, pero creo que el que viene a Cantabria ya de base busca un turismo tranquilo, un turismo en el cual quiere descubrir una comunidad autónoma que tiene mucho que descubrir y en particular nuestro ayuntamiento lo que intentamos ahora ubicarles a un sector del turismo, pues de descubrir monte, de aventura, y es lo que le estamos ahora un poco. Una alternativa, quizás arriba a Montana al Mar, que estamos muy cerquita, sí. Que es playa, obviamente, y es un ayuntamiento precioso, con muchos kilómetros de playa, pero cuando no se puede ir a la playa, pues que se vengan al monte, que tenemos montaña y cultura para enseñar. Entonces es un poco la alternativa. Tenemos ahora un proyecto turístico que está apoyado desde la Consejería de Marcano. Que ya empezó, porque ya batía tiempo en trámites y demás, que nos ha costado mucho conseguir todos los trámites, que es nuestro embarcadero de Cubas, una alternativa turística para que la gente pueda disfrutar. Si no me equivoco, se acaba de rehabilitar, ¿verdad? Estamos en trámites, ha parado temporalmente por un tema pues bueno, que ha habido y demás, pero está temporalmente parado, espero que se reanude,
Pero bueno, yo creo que para finales de septiembre, si todo va bien y se reanuda, como debe reanudarse, porque están parado temporalmente, como repito, pues tengamos ya para el verano que viene, porque bueno, si ya se acaba en septiembre, pues ya el verano ha pasado. Entonces, nada, sea para el verano que viene, pues un punto más turístico para gente que quiere hacer deportes náuticos. Cuando digo deportes náuticos, he estado orientado, pues eso, al tema de canoas, al kitesurf, todos los deportes no a motor que se pueden desarrollar en la Ría de Cubas, siempre sostenibilidad, naturaleza. No olvidemos nunca esa parte porque, bueno, queremos preservar todo, la naturaleza, y que este tipo de deportes puedan convivir en armonía. No sé si lo habéis notado, porque parece que en Cantabria cada vez hay más público para este tipo de deportes. Sí, sí, por eso ha sido la iniciativa. A ver, repito, Cubas y el embarcadero existía hace ya 50 años, ¿eh? Es el antiguo embarcadero, la que estaba la Cubas. La gente ya remontaba el embarcadero antiguamente, en la fiesta de Santa Ana y San Joaquín, que se celebraba en Cubas. La gente venía de Santander cuando había mareas, subía en la lancha, se quedaban allí, tomaban su vaso de leche. O sea que bueno, se ha intentado un poco hacer un pequeño cambio a lo nuevo de ahora, pues un poco orientado a eso. Entonces creo que va a ser un atractivo turístico más, ya lo está siendo ahora de hecho sin estar terminado, y creo que junto con todo lo que tenemos de monte, que queremos preparar rutas, estamos preparando una aplicación para que la gente la pueda descargar, pueda pasar el día en el ayuntamiento y disfrutar de nuestros bares, restaurantes y casas rurales. Y luego en un futuro también queremos pues eso, iniciarnos en el tema trail, bicicletas, motos. Repito, una cosa integrada, porque es algo que es novedoso en el norte de España y que lo que ofrecemos, como es monte, siempre cuidando la naturaleza, que podamos disfrutar la gente que viene en bicicleta y en estas motos que ahora están tan de moda, pues bueno, rutas por nuestras zonas. Queremos, en una palabra, que disfruten de nuestros montes, que sí, que vengan a quedarse un fin de semana, que van a ver que hay ayuntamiento, que hay gente fantástica, que recibimos a todo el mundo allí. Al final es aprovechar mucho esa Cantabria verde. Eso es. Pero bueno, es un poco vender lo que tienes, es decir, no podemos vender costa, no la tenemos, pero vendemos otro tipo de entretenimientos que están relacionados y muy ligados a la naturaleza. Nunca hay que perder ese objetivo, porque una cosa es que tú hagas actividades y que no sean sostenibles, siempre actividades sostenibles con la naturaleza. Entonces, vivir con el entorno, y tenemos muchos montes bonitos, va desde el de Yusa, ya lindando con Ribamontana al mar, que tenemos montes para poder disfrutar, porque nuestro municipio es al monte, tenemos 40 kilómetros cuadrados, de los cuales el 75 o el 80% es masa forestal, de explotación para el tema de papel, pero otro que no es de explotación, con lo cual son montes entre públicos privados, pero las pistas donde se pueden disfrutar son públicas. Uh-huh. Y se puede vivir en un entorno precioso. Yo este año, no sé, no, con las vacaciones las he disfrutado aquí, por seguridad, y jope, pues te das vueltas por el monte y te das cuenta de ese gran potencial que tiene nuestro ayuntamiento, y a la gente le invito a que venga. Y lo que me ha sorprendido es que cada vez hay más bicicletas y más gente paseando por el monte, porque había de hace 10 años para acá que subías por el monte y puedes ver algún vecino, ahora que gente de fuera que viene y disfruta de nuestro entorno. Eso ha sido el desconfinamiento mucho del año pasado. También es verdad. Aparecieron las bicicletas ahí, no se sabe de dónde, sí, pero había una cantidad de bicicletas espectaculares guardadas. Pues es un poco a donde queremos dirigir el ayuntamiento. Luego hay otros proyectos pues paralelos, ¿no? También tenemos nuestro tema del centro deportivo que queremos hacer. Ya tenemos, hay que tener en cuenta que Ribamontana del Monte tenía vosotros que estáis además en el tema del deporte, los bolos y demás, tiene un polideportivo que tenía 40 años. Pero claro, era de las primeras piscinas que había ya en toda Cantabria, etc. Pero claro, 40 años, yo siempre lo comparo con un coche. Tú puedes comprar un coche ahora de última generación y dentro de 40 años es un cacharro, con todos mis respetos. Entonces, a ver, eran 40 años que no se había tocado nada el polideportivo, y poco a poco, con ayuda de todas las consejerías, de todas, pasando por obras públicas, pasando por deporte, cultura, por todas, turismo, nos están apoyando, presidencia, todas. Es que si me dejaría alguna atrás, seguro, educación, todas, para mejorar ese polideportivo cada uno en su buena medida. Hacer una pista de atletismo, porque ya poco a poco se van haciendo clubs, ahí hay club de atletismo, hay club de pádel, hay un futuro escuela de fútbol, con lo cual potenciar esas instalaciones y que la gente venga y que poco a poco sean mejoradas. Y una instalación que nos gustaría visitar pero que no podemos es la Cueva de la Arma. Yo no sé si de cara al futuro hay algún proyecto, obviamente en colaboración, estamos hablando de presupuestos muy grandes, pero para que esa cueva sea visitable, porque tiene grandes atractivos, pero evidentemente por seguridad no se puede entrar. La Arma, creo que su gran belleza y su gran potencial es su gran, digamos, diversidad cultural que tiene. Es decir, puedes encontrar cualquier tipo desde objetos
de la antigüedad, de la prehistoria, hasta, digamos, más actuales, porque su espectro, digamos, se estira bastante en el tiempo. Entonces, el problema que tiene la garma es el acceso. El acceso a la garma es un acceso bastante malo, precario, con lo cual, al final, solo los técnicos de la consejería pueden acceder a él. Esa parte ya la tenemos, la asimilé hace ya 6 años cuando llegamos, nos dijeron, entra la garma no se puede, con lo cual ya es una guerra que tenemos. ¿Os lo han descartado? La tenemos perdida ya. Entonces, lo que pedimos es una cosa, pues tipo lo que se hace en algunos municipios de Cantabria, un centro de interpretación. Uh-huh. Es decir, vale, en la garma no se puede entrar, perfecto, hay que preservar lo que tiene la garma, porque por seguridad y a nivel cultural, lo entendemos, pero ¿qué nos podéis dar a cambio? Es decir, Omoño, el pueblo de Omoño, donde está la garma. Al final, entre el tema de ríos que tiene Confederación, entre el tema de Crotu, entre el tema de cultura, cuando tienen que hacer alguna obra los vecinos, los vecinos solo ven que hay problemas para poder construir, nada más. Pero no hay ningún beneficio a día de hoy que haya reportado hacia el municipio. Soy un poco igual muy práctico, pero es así. Es decir, ya que los vecinos entienden que tienen la garma, que tienen que convivir con ella y que hay una serie de pasos, si quieren hacer algo, que los tienen que hacer porque tienen la garma, retornarlo algo al ayuntamiento, es decir, pues eso, un centro de interpretación, no sé si tiene que ser más grande que el de algunos ayuntamientos o más pequeño, más modesto, pero algo, tiene que empezar por algo, es decir, algo que eso la gente lo pueda palpar, una iniciativa más turística, porque por ejemplo en Omoño, gracias a la Consejería de Obras Públicas, se va a hacer una senda fluvial. Sí. Que tiene dos variantes, la turística y la de seguridad para los vecinos que viven en Omoño, porque Omoño tiene una casuística, es un pueblo muy, muy, muy bonito del ayuntamiento. Bueno, todos los pueblos son bonitos, hay 8 pueblos, son todos bonitos. Porque si subís igual de bonito que el resto. Si subís a Liermo, tiene buenas vistas, si vais a Las Pilas también tiene su encanto, si vais a Vía Verde, tiene incluso unos bares donde se pueden comer y desayunar y tomar algo perfectos, pero es que además tiene el cenador de Amós, o sea que. Y si vais a Oz, y si vais a Nero, y si vais a Cubas, o sea que me da igual. Pero Omoño en particular es un pueblo que tiene una casuística de que está a lo largo del río, entonces es inseguro para los vecinos que viven al margen de la carretera. Entonces pensamos en la senda fluvial, de manera que articulase una senda por todo el pueblo, la gente pueda salir con seguridad, pero a nivel turístico también es un punto a favor, pueden recorrer todo el pueblo porque va a ser un entorno natural al lado del río. Ya tenemos todos los permisos y ya está en la consejería presentado. Bien, ese es un punto más para que Omoño sea un centro turístico, pero otro es al final es la garma. Hay gente que viene a preguntar, oye, pues bueno, lo he estado mirando, leyendo, esto nos interesa, es una cueva de referencia, ¿dónde puedo ver algo? Digo, pues mira, en el MUPAC, lo más cercano a Santander. Sí, exactamente, que es donde están las piezas más destacadas. Y duele decir a una persona que viene de fuera, oye, mira, ya que estás aquí, vete a Santander, madre, que es una ciudad preciosa para venir a visitar, pero ya la tenemos, como digo yo, en casa. Entonces, a ese que ha venido ya a casa a ver esto, pues quizás si tienes un centro de interpretación, pues puede pasar el día, puede quedarse a tomar algo por la zona, todo eso es lo que queremos. A ver, atraer a gente hasta ahí, hasta arriba, montan al monte y que se ayuntamiento, quede. Eso es, y que conozcan la riqueza cultural que tenemos, hombre, que es la garma, que es que claro que sí. ¿Lo es posible? ¿Hay colaboración para poder llevar a cabo este centro de interpretación? Hemos tenido, que yo sepa, 3 o 4 reuniones a lo largo de las legislaturas. A día de hoy, tengo algo que decir, que buenas palabras todas, pero hechos cero. Y tengo que ser en este caso, pues realista y, si me apuras, algo crítico. Estamos un poco abandonados en ese aspecto. No nos han hecho nada. En ese aspecto, digo, de la garma a nivel cultural. Sí, exactamente. La Consejería de Cultura, hemos hablado con el vicepresidente, que es el que la lleva. Pues bien, siempre nos ha recibido, siempre hemos hablado con él, pero nunca hay dinero para la garma. Con lo cual, pues no sé si algún día en los presupuestos se acordarán de nosotros. Lo tengo que decir. No puedo. Tengo que ser franco con lo que nos ha pasado hasta el día de hoy. Bueno, temas. Una cosa que nos encanta, la cultura. Durante el verano, finales de verano, lo que nos queda todavía por delante de septiembre. ¿Cómo habéis afrontado vosotros? ¿Habéis hecho algún pequeño acto, alguna pequeña actividad? Uf. Porque grandes actos no estamos viendo en ningún lado. Si te digo la verdad, nos ha dado un poco de miedo. Todo el tema a lo que fiestas se refiere. Además, han pasado ya más o menos todas las fiestas locales y romerías de los pueblos, y al final era la misa y un pequeño lunch después de la misa. Voy a ser claro, es lo que se ha podido hacer o que queríamos hacer, entendíamos como seguro. Entonces nos ha dado un poco de respeto todo lo que se refería a grandes concentraciones de gente. Y ahora nos quedan 2 fiestas, entre comillas, grandes, que es la patrona del ayuntamiento, la Virgen del Camino, siempre es el tercer domingo de septiembre, sí. Nunca hay fecha establecida. Me imagino que haya una misa. Tenemos que hablar y cerrar cosas con Juanjo, el párroco.
Y bueno, no creo que haya mucho más que una misa en la zona, que es la parroquia. Es una zona súper bonita, además ahora está el monte cortado y se ve todo Santander. Sí, es increíble, es un mirador donde está la ermita. Está en el monte y es precioso. De hecho, es lo que estamos viendo ahora mismo en imágenes en las pantallas. Esas son las imágenes desde la ermita, desde la ermita de la Virgen del Camino. Es una zona preciosa. A ver, cierto, cuando los montes que están cortados crecen a los 8 o 9 años, pues bueno, las vistas ya pues decrecen, pero bueno, pero es una zona muy bonita. Entonces esa es la siguiente fiesta, que creo que la enfoquemos así, y luego nos queda una que hacemos que es muy grande, que es la Feria de Anero, que ha cogido ya poco a poco relevancia, sería el cuarto año que nos toca, y no la vamos a hacer por miedo, porque esa sí que concentra muchísima gente, son alrededor de 150 puestos. Luego también tenemos pues el tema de exposición de maquinaria agrícola, y luego por supuesto el plato fuerte, que es las cabezas de ganado, que hemos conseguido en 4 años ponerse a cabeza, nunca mejor dicho, a la cabeza de las ferias en cuanto a ganado se refiere. Creo que es de las, si no es la que más, es de las que más tienen a nivel de pues bovino, de todo tipo de ganado, caprino, todo lo que, porque tampoco es una feria dirigida al caballo, a la vaca o a las cabras o ovejas. De todo. Es de todo. En general, de las que más cabezas aglutinan ese día. Pues muy importante, desde luego es que el sector primario para vosotros es fundamental también. Correcto, para nosotros es un pueblo meramente ganadero, y a ver, yo por parte paterno vengo de una familia de ganaderos, con lo cual, a ver, esto lo tengo y lo llevo muy adentro, con lo cual ese sector siempre ha sido muy cuidado, muy mimado en el ayuntamiento. Tenemos varias ayudas en la línea del sector ganadero, hacemos una recogida de plásticos sostenibles a los ganaderos, del todo el tema de plásticos y rollos, lo paga íntegramente el ayuntamiento, y vamos estabulación a estabulación, cabaña a cabaña ganadero, para poder hacer la recogida, y luego también pues descuentos en el agua. Al final ellos, su empresa, pues son animales vivos y hay un consumo de agua que no tenemos una casa. ¿Y cómo se vive con los problemas que tiene el sector ganadero? Esa crisis permanente y sobre todo dos grandes problemas que están volviendo a hacer mucha incidencia: el precio de la leche, la venta de leche a pérdidas, el problema del lobo en todas las comunidades ganaderas. Nosotros el problema del lobo a día de hoy, y toco madera, no le tenemos en Riomontana del Monte y Trasmiera en general, que es en la zona en la que estamos. El lobo es un problema, está claro. Creo que la consejería, en este caso con Guillermo Blanco a la cabeza, le está afrontando, le está encarando bastante bien. A día de hoy el lobo era y es un problema, y creo que le tenemos que afrontar. Obviamente, como dice el consejero, y creo que lo dice con toda la razón, hay que saber que es una especie que, oye, hay que conservar, pero también controlar. Es decir, porque explicar al ganadero que le ha matado todo su rebaño o parte de su rebaño, que al lobo esa protección que a veces desde Madrid nos quiso llegar impuesta, sin saber cuál es el problema. Porque yo no puedo opinar de los problemas de Madrid que no conozco. Estaría bien que el ministro, ministra o secretario de Estado se dé una vuelta por los montes cántabros y por nuestra zona para ver cómo va esto, ese tema del lobo. Y luego el tema del precio de la leche. Creo que siempre a los ganaderos les han pagado muy mala leche, porque la gente piensa que el sector ganadero lleva muchas subvenciones, muchas ayudas, mucho. Yo a eso le contesto, y fue una reflexión que me hizo un vecino del ayuntamiento, que es ganadero, y me dice: Joaquín, pero tú el litro de leche, ¿a cuánto le compras? Y digo, está claro, ahí dentro de unas horquillas de una marca de leche u otras está más o menos determinado un precio, la puedes tener, la ecológica, no ecológica. Pero es cierto que la leche realmente a veces no vale tan cara, con lo cual creo que es porque está subvencionada. Si realmente el precio de la leche costase lo que cuesta elaborar a un ganadero la leche, la gente se sorprendería. Entonces, claro, y es un sector primario y es, digamos, de la leche, no solo la leche como tal, sino de todo lo que se extrae de la leche, que es un amplio abanico de productos, con lo cual hay que entender que para que ese precio esté controlado, modulado, tienen que recibir ayuda a los ganaderos, porque si no sea un sector precario de todas, con lo cual creo que el apoyo a la ganadería tiene que ser siempre el que tenemos que tener claro en los ayuntamientos y en el gobierno de Cantabria, que creo que a día de hoy es bastante sensible con ese hecho. Como municipio rural también tenéis otros problemas, por ejemplo el de los servicios. Sabemos que se está avanzando mucho en servicios como el acceso a la banda ancha en toda la población, pero hay otros como por ejemplo las comunicaciones. Nos ha sorprendido mucho, estáis en una plataforma a favor de la mejora del tren entre Bilbao y Santander. Correcto. ¿Qué os aporta a vosotros ese tren? Porque para nosotros, desde luego, el funcionamiento no es excesivamente bueno, el del tren. Si hablo francamente, pues mira, voy a hablar, ya que estamos aquí. Vamos a comentarlo. Vamos, esto es como se suele decir, pues bueno, ya destapamos todo. A ver, el tren antes de la pandemia funcionaba realmente mal. O sea, ya había muchas quejas vecinales, esto no iba, lo que nos atañe a nosotros, porque al final nosotros
joder, llegan las elecciones nacionales y hablamos del mundo rural. Ves a un político de los de arriba, como digo yo, montar un tractor en una cuadra. Que alguna vez me gustaría saber si han contado, con perdón la expresión, las tetas de una vaca. Porque, porque se montan un tractor y empiezan a enseñarle lo que digo. Joder, es que esto lo vivimos todo el día. Pero luego ya se olvidan del mundo rural, se acabó. O sea, se acabó, ahí se acabó. La vaca, que luego llegan a casa, porque claro, huelen a vaca y dirán, este olor es muy raro, no lo he vivido. Eso, a eso huelen a esta población y el tractor. Pero a la hora de la verdad, cuando ya hablas, una vez que se acaban las elecciones y se ha quedado Manolito, Pepito, me da igual, oye, mira, que tenemos un problema porque si queréis esto que promovéis, parte no solo ir a esta población, que los ganaderos no te preocupes, que ya saben trabajar, no hace falta que les vayas a dar lecciones de cómo se maneja un tractor, que desde los 10 años hay niños ya manejando tractores y ayudando a los padres. Pero lo que sí que tenéis que hacer es la parte que estáis un poco olvidando, comunicaciones. Es importante para que la gente se asiente en los municipios de Cantabria tener buenas comunicaciones de fibra y buenas comunicaciones vía terrestre, bien sea autobuses o bien sea trenes. Y todo esto empieza con una plataforma que la verdad se han unido, es la que viene desde Bilbao, porque después de la pandemia se lo dejaron un tren. O sea, esto antes iba mal y ahora iba peor. Encima es que los pocos que había antes, si llegaban a las 10... Lo mismo llevan a las 11 que llevan a las 9. No ha sido aquí muy conocido por la puntualidad, ¿no? No, nunca, jamás, no ha funcionado. Entonces, claro, la gente dice, bueno, pero es un servicio que la gente no demanda. No, vamos, claro, yo tengo que ser un trabajador, que tengo que ir a andar todos los días y me gustaría ir en tren y me quito, pues mira, yo hoy he venido en moto. Pero es que si tuviese un tren, habría venido en tren. Y entonces, ¿cómo voy a venir yo a la hora a trabajar si no sé a qué hora va a venir el tren? No se puede. Entonces yo se lo explicaba esto a una parte política de aquí, del gobierno de central, que tuve con él una discusión. Me dice, es que esto no es así. Digo, sí es así. Digo, es que la pescadilla que se muerde la cola. Si la gente le diera unas garantías de horarios, una serie de horarios que sean acorde, pues tanto de la parte laboral como de la parte también del estudiante, no lo olvidemos, es un sector importante que también puede venir a Santander en algo también sostenible y no contaminar. Estamos ahora en el punto de las contaminaciones, de contaminar menos y demás. No estoy dando alternativas ni al trabajador ni al estudiante, entonces no van a ir en tren, porque yo no iría en tren jamás, ni a la facultad, ni tampoco a trabajar. Entonces, pues poco a poco, y esta plataforma metiendo ruido, hemos recogido en el ayuntamiento un porrón de firmas que se han presentado, pues en torno a casi a 1.500 firmas, que se han presentado al gobierno de Cantabria para que al ministerio le presionen. Para decir, oye, mira, que aquí la gente, esto se lo están tomando en serio, en nuestro ayuntamiento, imagino que en los que están también afectados por parte del ferrocarril, también me consta que la plataforma se ha reunido y ha recogido firmas y los alcaldes están implicados, de todos los partidos, me da igual. Sí. Entonces, es algo que a todos esto nos atañe, pero que el gobierno luego no se dé, y me da igual, repito, se dé golpe de pecho diciendo que la España olvidada, la España vaciada, la España rural. Porque me gustaría no verles más en un tractor subido que en una estabulación, mientras no solucionen todos los problemas que tienen que solucionar. Y entonces ya hablamos después de la España despoblada. La España rural, que hay que meter mucho dinero en ella y hay que mejorar mucho los servicios, claro, todavía. Claro, pero pasa porque se ponga, por ejemplo, en el problema nuestro que nos atañe, es una solución muy sencilla, muy fácil para un gobierno, hablamos de millones de euros, pero que para ellos es la liquidación de una partida, sí, cuando se hablan de esas cantidades. Sí, a ver, no tiene nada que ver, depende de los presupuestos, para vosotros sería inasumible. Claro, que es poner una catenaria eléctrica desde el País Vasco hacia aquí. Con ese problema, ¿qué solucionamos? Que las maquinarias viejas que hay diésel, que contaminan, lo que no está escrito en los libros, se retiren, porque están más en el taller que funcionando por las vías, y se pongan maquinarias nuevas o de uso mixto, o maquinarias plenamente eléctricas. Menos averías, menos componentes y más sostenibles. Bueno, Joaquín, la verdad que con esta mejora de las comunicaciones tan necesarias que necesitáis, se nos ha acabado ya el tiempo. Nada. Tenemos que despedir aquí esta entrevista, pero desde luego hemos disfrutado mucho. Pues y nos quedan con ganas de ir a visitaros, a ir a visitar Ribamontana al Monte. Pues es vuestra casa, cuando queráis estáis invitados. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros por la invitación. Y muchas gracias también a todos ustedes que están al otro lado de sus pantallas viéndonos todos los días. Recuerden, mañana cambiamos de tema, Cantabria de Cerca, edición Cultura con Lucía Pombo, como siempre a las 10 de la noche.